Hola, soy Jern, este es mi canal de YouTube y hoy les traigo a Petrer, pero no simplemente o no Petrer centro, ni pueblo ni nada, pero en las montañas de Petrer. Así que, ¿conoce España conmigo? Número 3. Hemos venido con Jaco porque así disfruta un poquito y nosotros menos. Mira, estamos en medio de las montañas. No conozco todos los nombres de las montañas que hay aquí, pero yo sé que el Cid está allí. Que es las montañas Alicantino. Y puedes ver un montón de árbol. Pinos. Pinos como árbol de Navidad y otros pinos así gordo. ¿Dónde tenemos que ir? No lo sé, donde quieras. Vamos para allá. Me tocó ya cerrar la chaqueta porque me pegó el frío. Y el blanquito va así. Manos suelto, menos suelto. Digo, manos al aire. ¿Y el negro? Feliz y contento, como que parece que él sabe la ruta. Nosotros tenemos simplemente que seguirlo. Oye, Dui. ¿Qué va? Seguimos subiendo. Bueno, mientras tanto, veo. Ah, mira, aquí hay lavander. Que quiero ver todas las flores que hay. ¿Qué lavander? Eso no es lavander. No es lavander, es Romeo. Es lavander, claro que es lavander. Sí, es lavander. España tiene buenos rutas para hacer senderismo. Así que si estás en Alicante, puedes hacer buenos senderismo. Hay diferentes lugares. Así que en la zona donde yo estoy, tiene buenos lugares para hacer senderismo. Aquí vemos otra cosa. Yo no sé qué es. ¿Cómo? Cuéntame. Que tienen los agujas así verdes, ¿no? Como todos los... como son los árboles de Navidad. Ajá. Y luego más bajo ya están mezclados. Que más bajo son árboles de hoja. Bueno, como estamos en medio de montaña y ahora es verde, pero en verano puede ser bastante seco. Tampoco por aquí tan seco, pero sí las que estamos al lado puede ser seco, ¿no? Y hay siempre como un depósito de agua contra el incendio. Pero, como vemos, aquí está bastante seco. Tampoco hemos recibido mucha lluvia este año, prácticamente casi nada de lluvia, por eso está seco. Bueno, otras flores que vemos natural y pincha, esto se pincha bastante. También de la naturaleza. Suelto aquí en las montañas. Bueno, mientras estábamos caminando, hemos conseguido el primer letrero. Chorret de Cati a 6.8 kilómetros, 330. Y Petrer Elda a 10.7 kilómetros, a 13 kilómetros. Así que cogimos el ritmo, el rumbo que dice Petrer Elda. Cuando caminas consigue esos señales, por ejemplo, esto es blanco y rojo. Tengo que buscar el zoom. Sí, es como un poquito más difícil. Blanco y amarillo es el ideal para el senderismo. Blanco y verde todavía se puede. Ya blanco y rojo es cuando está poniendo difícil. Imagínate.
También los pinos, las frutas del pino son muy peligrosas para los perros. Tienen como un gusano adentro y si cae encima de los perros lo pueden incluso matar. Seguimos viendo pinos, muchos pinos. Y yo me vine con un zapato que era completamente mal. No me recordé y ahora me duele el talón de la pierna porque piso todas las piedras. Aquí hemos encontrado uno que dice amarilla, rojo y blanco. Mira, y acá abajo probablemente se puede bajar o no. Bueno. Aguanta esto. Y no me filmas. No. Qué bonito. Me atrevo a bajar un poquito, pero tengo miedo de caerme. Porque el sol da y no se puede ver lo bonito que yo veo. Esto es imposible hacerlo en verano porque en el verano se pega mucho el sol. Mira, ya yo bajé, ya abrí el asiento porque ya cuando uno camina ya se pega el calor del cuerpo. Pero en verano es imposible hacer estas cosas. Ya, Coco, ven aquí. Ven aquí. Me gusta ese tronco de árbol. Vamos para abajo. Bueno, allí ya es carretera de coche. Así que vamos a devolver porque no se puede andar tan tranquilo con un perro por allí. Hemos tomado un break. No había break. Estamos volviendo. Pero simplemente me senté aquí para tomar una foto. Ya, Coco. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ey, loco! No se puede sentar en las montañas. Me pinché el dedo, me pinché el culo y el blanquito me tenía que levantar. Porque si ponía las manos en el suelo me iba a pinchar todos los dedos. Bueno, ya estamos llegando al final. Vemos gentes con sus hamacas, con sus sillas. También hay un lugar de parquear allí. Así que para pasar un picnic, hacer un picnic y pasar la tarde. Este lugar es muy maravilloso, muy bonito. Haces unos kilómetros de senderismo y después descansas. Así que espero que a ustedes les guste ese pequeño ruta senderismo que hemos hecho. Si te gusta ese video, regálame un like. Te invito a que me sigas en mi red social, que tengo Facebook, Instagram y TikTok. Y si aún no me sigues por YouTube, sígueme. Que vas a conocer mucho de España conmigo.